dedicamos a realizar áreas cortafuegos, limpiezas, tratamientos de silvicultura. Y lo que hacíamos es triturar toda la madera que teníamos y al final lo que quedaba es astilla en el monte. Cuando nos dimos cuenta de la barbaridad que era este tema de tirar energía al suelo del monte, dijimos, ¿por qué no la podemos recuperar y poder clasificar esta astilla para suministrarla al consumidor final? Y de ahí, pues, comprando diferente maquinaria, como esto que es un autocargador forestal, realizamos acopios de madera para poder después triturarla y llevárnoslas a la planta que tenemos de clasificación de astilla para clasificarla en diferentes tamaños y distribuirla a cada cliente según el tamaño que nos solicita. Esto es la astilla recién sacada de la máquina. La traemos a planta, como os he dicho antes. Hacemos acopio y ahí podéis ver la planta que tenemos de clasificación de astilla. Tenemos dos tamaños de esta astilla, que es la G50. Es un poquitín más grande, pasa por una criba de 3 centímetros de diámetro. Y luego la G30, que es para calderas un poquitín más pequeñas, que pasa por una criba de unos 2 centímetros de diámetro. A partir de esto, pues tenemos que tener diferentes tipos de transporte para llegar a ese consumidor. Tenemos camión volquete o piso móvil, camión con remolque, camión para poder descarga en silo en altura y también transporte de astilla y de pellet de forma neumática. En la Comunidad Valenciana hay muy pocas cubas que puedan descargar astilla de forma neumática. Más que nada es porque es muy complejo el tema de la astilla por sus grandes concavidades que hace dentro de la cuba. Nos vimos con el tema, después de hacer toda esta inversión que habéis visto, nos vimos con el tema en que en la Comunidad Valenciana y en parte de la provincia de Teruel, Tarragona, que tocamos nuestra zona, no había instalaciones, prácticamente no había instalaciones y nos vimos decantados directamente a tener que fomentar el consumo de esta biomasa e instalando nosotros tanto estufas, calderas, quemadores de pellet. Y aquí os he puesto algún ejemplo de lo que hemos instalado, ¿vale? Instalamos estufas de pellet para, no sé si lo conocéis ya el tema, que es para pequeñas estancias, generalmente pues oficinas, algún pisito, alguna casa, en, digamos, todo lo que es una estancia diáfana. Hasta unos 15 kilovatios que puede llegar a eso, 120, 130, 140 metros cuadrados aproximadamente. Luego también el quemador de pellet, que es para adaptarlo a calderas existentes de gasoil. El inconveniente más grande de estos quemadores es que no se pueden adaptar en todas las calderas y aparte es que se tiene que tener una limpieza muy exhaustiva de dicha caldera. Hemos instalado un quemador de pellet en el santuario de la Balma, no sé si lo conocéis. Está en Zorita del Maestrazgo, se sustituyó de una caldera de gas propano de 150 kilovatios y se está obteniendo un ahorro aproximado del 50% respecto a ese gas. Luego, las calderas de pellet, nosotros instalamos calderas de calidad, no nos queremos meter en una caldera que nos dé, digamos, mala fama a la biomasa, como se están instalando muchas por la zona. Calderas baratas, con problemas tanto de software como de mecánicamente, y lo que nos hace es una mala publicidad a la biomasa y después la faena es tuya para poder vender una caldera. Una caldera de pellets. Esta, en este caso, la marca es Hasgarner, es austríaca. Tiene un rendimiento del 93-94% según el modelo en concreto. Y en concreto, aquí veis un ejemplo que se instaló también en Zorita, en un hostal, en un pequeño hostal. Una caldera de 60 kilovatios que sustituía a dos antiguas calderas de gasoil que, si no recuerdo mal, llegaban a unos casi 100 kilovatios, que es otro de los problemas que tenemos también en la actualidad. Los fontaneros de toda vida lo que hacen es, más vale que sobre que falte. Con la biomasa no se tiene que hacer eso. Con la biomasa se tiene que dimensionar para lo que toca.
sobredimensionar es una inversión más elevada sin ningún motivo. Aparte de ello, aumentas el consumo de combustible. Y luego, ¿qué es lo que nosotros apoyamos claramente? Que es el tema de la astilla. E instalamos calderas de astilla principalmente a donde hay más consumo. En este caso que veis aquí, es una caldera pequeña, tiene 46 kilovatios, está instalada en una vivienda unifamiliar de Todolella, con ahorros hasta el 75% frente al gasoil. El tema de la astilla es, si podemos quemar astilla, ¿para qué tenemos que quemar pellet? Al final el pellet se produce de astilla, estamos aumentando un proceso productivo, aumentamos costes sin ningún motivo. Si podemos quemar astilla, ahorramos en todo, vamos. También hemos instalado una caldera de 140 kilovatios en el hostal El Guerrer de Todolella. Tenían una caldera de 150 y una de 50 kilovatios también, una para el agua caliente sanitaria y otra para la calefacción. Y aquí en las siguientes diapositivas, esto, como podéis ver, es el silo de la astilla. Tiene un inconveniente la astilla, es que necesitamos más sitio para poder almacenar dicha astilla. La densidad de la astilla es alrededor de los 250 kilos metro cúbico y con el pellet estamos llegando de los 650 kilos, 700 kilos metro cúbico. Necesitamos más sitio, aunque el producto sea muchísimo más barato. Aquí veis un pequeño estudio de viabilidad que se hizo con esta instalación en concreto, que pasó de consumir unos 12.000 euros al año en gasoil a gastar actualmente unos 4.000 euros de gasoil. Siendo así aún la descarga neumática de la astilla actualmente. Si fuera un silo con descarga con volquete, aún obtendríamos más ahorro. Aquí, bueno, el ahorro que se obtiene a 10 años vista, con una inversión de unos 50.000 euros, es casi el doble. Entonces estamos hablando que en 5 años tendríamos la instalación completamente pagada. Sin contar con ninguna ayuda, tal como nos ha dicho José Segarra de Heliotec, desde el IBACE, que actualmente están dando ayudas alrededor del 35, 40, 45, según año, el 45% de la inversión. Luego, respecto, me ponían que tenía que hablar de alguna granja, pues bueno, he puesto un ejemplo de una granja de porcino que tenemos en el municipio de Morella. Aquí se trataba de una caldera de carbón, de una vieja caldera de carbón, que gastaba aproximadamente 10 toneladas de carbón al año. Y el cliente en este caso, lo que más le preocupaba es que cada vez que se iba la luz, tenía que bajar corriendo a la granja por tema de que explotara la caldera, decía. Porque el carbón sigue la combustión normal y aumenta la temperatura. El agua, sabemos todos que evapora, aumenta la presión y puede llegar hasta explotar alguna parte de la instalación. Aparte también, las grandes emisiones que tiene la combustión del carbón y la prohibición que tiene el RITE de este combustible. Bueno, aquí podéis ver cómo estaba la caldera antes de llegar a hacer ninguna instalación nosotros. En primer lugar, cuando nos lo propuso el cliente, pensamos, vamos a instalar un quemador de pellet, que lo comercializan en prácticamente todos los sitios, que es muy parecido, de hecho creo que es el mismo que tenemos aquí, el que se instaló allí. Vamos a instalarlo, que será muy fácil, lo instalamos sin ningún problema, el cliente estará contento porque hacemos una combustión forzada y si algún día se va la luz, se va a apagar el pellet, no va a tener ningún problema de sobrecalentamiento. Y instalamos el quemador de pellet con un pequeño silo que se lo llenaba él manualmente e hicimos la puesta en marcha del quemador y funcionaba perfectamente. Al final de la instalación, pues nos vamos a poner a hacer números a ver qué tal pasa con el pellet frente al carbón. En este caso se gastaban 90 kilos día de pellet, aproximadamente unos 24 céntimos el kilo, lo que nos suponía unos 20 euros diarios de gasto, con un funcionamiento aproximado en aquella zona que hace bastante frío, de unos 180 días al año, pues nos íbamos a casi los 4.000 euros años en pellet. Esto suponía que habíamos
aumentado las ventajas del cliente, las preocupaciones que tenía, ya no las tenía, lo único que habíamos incrementado el coste con el pellet de frente al carbón, porque con el carbón estaba gastando alrededor de 2.000, 2.300 euros al año y con el pellet nos íbamos a 3.000, 3.500. Entonces, nos pusimos a pensar y decimos, ¿por qué no podemos hacer un quemador de astillas? Con diferente manera, pues empezamos un pequeño prototipo, lo hacíamos en nuestro almacén por las tardes, por las noches, pensando de cómo lo podíamos hacer de una tolva de alimentación con un sinfín a un cajetín que le inyectáramos aire forzado para poder controlar la combustión. Y así nos pusimos. Esto es el esquema que hicimos para poder instalarlo a la caldera. Hicimos un silo que también se llena manualmente, que es el que está actualmente ahí instalado, y un pequeño software que nos diseñó la casa del quemador de pellets. El que controla es la temperatura del agua y la velocidad del aire de la combustión. Controlando estos parámetros, pudimos llegar a realizar una combustión óptima en la caldera antigua de carbón y teníamos las comodidades que nos ofrecía el quemador de pellet y sobre todo el tema económico igualado o incluso por debajo frente al carbón. Estábamos en los 2.000, 2.200 euros al año frente a los 3.000, 3.500 euros del pellet. Por eso aquí lo que os decía antes, que si podemos quemar astilla, ¿para qué quemar pellet? Aumentando un proceso productivo que al final lo que aumenta es el coste del producto final. Como conclusión de esto, podemos decir que obtenemos mucha reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Con la quema de la astilla obtenemos un ahorro económico de hasta el 75% según instalaciones, aunque tengamos que tener mucho más espacio. Y por supuesto que es una energía sostenible, autóctona y económica.